Sí, Arturo Saldívar es amigo personal de Andrés Manuel López Obrador. Sí, el progresismo del nuevo presidente de la Corte se alinea con la agenda social de la Cuarta Transformación. Sí, Saldívar fue el candidato de Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Pero nada de esto significa que el Poder Judicial ha perdido su autonomía, sino todo lo contrario. Saldívar pone orden en la Corte. Porque defender la independencia judicial es defender los derechos humanos de todos, es defender el Estado de Derecho, es defender la seguridad jurídica. La agenda del nuevo ministro presidente es muy clara: combatir la corrupción, erradicar el nepotismo, transparentar la judicatura y, sobre todo, cuidar la independencia judicial. Mi compromiso con la independencia judicial lo avalan mis 9 años como ministro. Mi conducta a lo largo de estos 9 años ha sido de manera inalterable defensora de la independencia, sin importar las coyunturas políticas. Así es, Arturo Saldívar se ha caracterizado por ser un ministro incómodo para el Poder Ejecutivo, sin importar quién está en el poder. Se dice que Felipe Calderón se refiere al nombramiento de Saldívar como el mayor error de su sexenio, y es obvio por qué. El ahora ministro presidente desafió a Calderón, el jefe de Estado que lo llevó a la Suprema Corte, cuando promovió un proyecto de sentencia para investigar el caso de la guardería ABC hasta sus últimas consecuencias. Saldívar también fue el autor del famoso proyecto del efecto corruptor que derivó en la liberación de Florence Cassé, sellando una de las más humillantes derrotas del presidente panista. Por eso, para muchos, Arturo Saldívar es el perfil ideal para asumir la presidencia de la Suprema Corte en un momento en el que la tensión del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo incluso se ha traducido en protestas violentas. La Suprema Corte es vista como el contrapeso más importante al poderoso gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En algún punto de este sexenio, el presidente tendrá que responder 2 preguntas. La primera, ¿se debe cambiar a los jueces de la Suprema Corte mediante una reforma judicial como la de Ernesto Zedillo? La segunda, ¿se debe elaborar una nueva constitución como lo han sugerido miembros cercanos al presidente? La respuesta a ambas cuestiones va a depender en gran medida del papel que juega Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte. Hay que recordar que en 1995, Ernesto Zedillo cambió la constitución para deshacerse de los 26 jueces del máximo tribunal, la mayoría nombrados por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. El presidente solo conservó a 2 ministros, por lo que la opinión pública calificó su reforma como un golpe de Estado. En este proceso estuvieron involucrados 2 personajes que ahora son parte del gobierno de López Obrador: Olga Sánchez Cordero, una de las jueces designadas por Zedillo, y Esteban Moctezuma, quien operó la reforma en calidad de secretario de Gobernación. También hay que recordar que la idea de una nueva constitución ha sido un tema recurrente con personajes muy cercanos al gobierno de López Obrador. Hace unos años, Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandro Encinas, el ahora subsecretario de Gobernación, promovieron el movimiento Por México Hoy para hacer un llamado a una nueva asamblea constituyente. Asimismo, Diego Valadez, ex procurador de la República con Zedillo, ex ministro de la Corte y asesor habitual de Marcelo Ebrard, ha cabildeado a favor de una nueva constitución. Él mismo ha escrito un nuevo borrador constitucional. El doctor Valadez fue también uno de los principales promotores de Juan Luis González Alcántara, el primer ministro de la Corte designado por AMLO. México se prepara para una de las mayores transformaciones institucionales en la historia, y Arturo Saldívar, el ministro más progresista de la Corte, será el último contrapeso.